Buenos días, queridos estudiantes, ¿cómo están? Buenos días, Inge. Buenos días. Buenos días, Inge. Buenos días. Bueno, primero pedirles disculpas por la demora. Lo que pasa es que tenía reunión de la escuela de mi hija, como ya finalizaron el año escolar, nos llamaron a una reunión de Zoom. A cada padre una reunión personalizada, a cada uno. Y como mi hija es de apellido Álvarez, tenía la primera cita de la mañana. Entonces tenía de 7 y 10 a 7 y 20, pero sí se alargó un poquito más porque como a uno le explican todo y le dan encima recomendaciones ya para las vacaciones, de que los niños no tienen que estar mucho tiempo en la computadora y todo eso. Entonces se me demora un poquito más, disculpen por favor. Ya les voy a compartir ahorita el. Mientras tanto, por favor, abre el MATLAB. Yo sé que ese se demora en abrirse, entonces abre el MATLAB mientras les comparto ya el archivo de asistencia. Esta reunión está siendo grabada. Ya, en el chat ya les coloqué el registro de asistencia. Vamos a abrir el MATLAB y el ROS también, por favor. Ah, por favor, el ROS quiero que lo abran con el laberinto que ustedes crearon, por favor. Recuerdan que les envié a hacer el laberinto con el robot Tortuga. Ya, ese entorno es el que vamos a probar. Inge, buenos días. Disculpa, a mí nunca pude guardar el laberinto. No me salía ni siquiera la opción porque hice Zoom con algunas compañeras y a mí no me salía la opción de guardar. No sé, como que se Ah. congelaba. No, a mí tampoco, Inge, no sé por qué. Y a mí tampoco, Inge, no podía guardar el laberinto. Ah, ahora toditos. Inge, Como, claro, como me ¿me dijo escuchas? que sí. En mi caso, yo sí pude grabar el laberinto. El problema es que al conectarle con el ROS me sale error y no había manera de que funcione. Le volví a cerrar y abrir, y como los compañeros debían haber pasado, se ponía. Bueno, sí vuelve a abrir el mismo laberinto, pero igual no deja hacer nada. Después hay como grabarle igual con la opción de save y igual no se conecta con el MATLAB, sale error, no se puede conectar. Es como que faltaran unos archivos, es como que hay algo más que hacer, pero no se conecta. Y bueno, los compañeros no han podido grabarle. En mi caso yo pude grabar, pero igual no se conecta, no hay manera de hacerle mover con el ROS, con el MATLAB y el ROS al mismo tiempo. No, da errores, no hay como. Bueno, para ese problema no tengo respuesta porque es que a mí como no me ha pasado que no he podido guardar el entorno, entonces no les podría ayudar en ese caso porque no sé cómo es el problema que ustedes tienen para guardar.
Y encima más, por ejemplo, a mí, yo tengo que forzar la máquina virtual para que se borre todo el entorno. Y a veces hasta 2, 3 veces tengo que forzar la máquina virtual para suspenderle, apagarle y hacerle un montón de cosas para que al momento que yo reinicio la máquina virtual, el ROS Melody, me aparece el último entorno que yo estuve trabajando, con el que estuve trabajando la última vez. Entonces, más bien por ese lado yo no tendría inconvenientes porque, como les digo, yo tengo que a veces hacerlo hasta 3 veces, suspenderle, apagarle y para poderme cambiar de entorno, tengo que forzarle varias veces. Entonces, la verdad, no he tenido el chance ni de explorarle cómo se hace para que el laberinto que se creó no se pierda. Sí, a mí siempre me aparece el último cambio que he hecho, que he realizado. O sea, ni siquiera es más, he tenido que guardar nada, porque, como les digo, he tenido que forzar la máquina para que se apague 3 veces y poder cambiar del mundo, del entorno, que no he necesitado ni siquiera guardar los cambios ni nada. O sea, seguir trabajando en lo mismo, en donde me quedé, y eso apagando la computadora varias veces. Y cuando reinicio la máquina me sale otra vez el mismo entorno último utilizado y yo pensé que con todos iba a pasar lo mismo, así que por ese lado ni me preocupé de eso. O sea que las malas noticias son que no tienen el laberinto. Inge, pero si se No, le enlaza con el laberinto modificado o ya grabado, porque yo sí le hice como usted dice y sí hay como modificarle todo eso, pero no se me enlaza con el MATLAB, me sale error a lo que se le quiere enlazar, entonces no sé si esa parte sí le probó, Inge, porque yo seleccioné un entorno ya hecho y a ese le borré y le dejé solo el robot. El robot tortuga, y a ese le fui adicionando los elementos. Y yo, como ya sé que se mantiene ahí, no le borré, no le reinicié la máquina, sino siempre me sale el entorno. Pero al conectarle ya no me deja conectarle con el MATLAB. Eso sí, no sé si usted le probaría esa parte. Bueno, lo que pasa es que yo solo he editado el entorno, no, tal cual lo dice usted, solo lo he editado al entorno, le he quitado cosas, le he puesto cosas, pero no he hecho uno desde cero. Ahora verán, en el chat escríbame cuántas personas tienen el problemita para ver cómo podríamos hacer. Escríbanme todos los que tienen el problema de que no pueden abrir ahorita el laberinto, para contarles, ¿no? Para ver cuántos son. Ups, un montón. Están más de la mitad, creo. Éramos la mayoría, Inge, por eso nos mandó, en vez de subir, nos mandó a hacer un video, porque a la mayoría no se le guardaba. Sí, así veo. Ok, verán. Sí, como están bastantes, entonces no voy a poder tener un resultado óptimo de la práctica. Entonces, verán, hagamos lo siguiente. La próxima semana van a hacer otra vez el laberinto, pero lo van a hacer de la siguiente forma. O sea, no van a crear un laberinto vacío, sino van a sacar puede ser el Office o el Home. Sí, el entorno Office o el entorno Home. No van a borrar todo, sino que dentro, solamente van a borrar lo que tiene dentro. Y ahí van a ir creando más paredes, 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 creando otro laberinto. No sé si me hago entender. ¿Ya? Y eso no lo hacen el día martes, sería. El día martes hacen eso, para que dejen la computadora encendida hasta el miércoles y no tengan que apagar. Así sería, ¿no es cierto? Ponerse a hacer el martes
para que quede la computadora prendida desde martes al miércoles y el miércoles poder probar el programita. Eso nos tocaría hacer. Porque en cambio, si no tenemos laberinto, ¿cómo probamos que el robot está explorando el entorno, el mapa? No sé si les parece buena idea o tienen problemas con la idea que les estoy presentando. Digan algo. Sería de que el día martes se ponen con el ROS hacer el cambio. El martes en la tarde podría ser, ¿no? Se ponen a hacer el cambio del entorno, pero utilizan el Office o el Home, cualquiera de los dos, pero borran, así como hizo el señor Asimbaye y como lo he hecho yo, borran el entorno, o sea, borran los objetos que están ahí, ¿sí? Y comienzan a colocar solo paredes formando ahí un laberinto medio interesante, ¿ya? Pero dejan prendida la computadora hasta el miércoles que tenemos a las 7 para poder probar el programa ahí en ese entorno, para que no tengan que estar con el problema de guardar y así. ¿Qué les parece la idea? ¿O no mismo van a poder? Digan algo. Inge, una consulta. Disculpe, ¿y es necesariamente usar el gazebo con el MATLAB o podremos usar otro software como el Robotino que nos hacían usar en laboratorio? Lo que pasa es que el programa de exploración lo tengo en el MATLAB. El programa para explorar, para que el robot explore el laberinto, el mapa, en otras palabras, lo tengo en el MATLAB. Ahora, si hacemos el simulador en el robotino, primero no podemos editar el entorno del robotino View, ¿no es cierto? Del simulador, el robotino View. Perdón, el robotino SIM, no podemos cambiarle el entorno, o ustedes sí pueden. Ahí sí no sabría decirle. Claro, es que verán, el robotino SIM es un simulador súper básico, es solamente para no chocar con un objeto o para moverse sobre una línea, o para probar la cámara, a ver qué es lo que ve el robotín. O sea, esas cosas básicas nomás hace. Pero yo no puedo construir un entorno tipo laberinto en el robotino View, perdón, en el robotino SIM, no lo puedo editar al entorno para en el robotino View poder programarle el algoritmo de exploración. No sé si me hago entender. Inge, según yo estaba viendo, hay que tener instalado el MATLAB dentro del Ubuntu para poder hacer la conexión utilizada. Es que hay una librería de MATLAB que no permite la conexión si no está en Ubuntu instalada. Hay una librería de MATLAB que si no está instalada en Ubuntu no se puede hacer. ¿Qué cosa? La conexión. ¿De cuál robot? O sea, haciendo un cambio en el se hace un cambio en el ROS y hay que tener instalado una librería en el Ubuntu que haga la conexión porque ahí decía que el ROS si se hace un cambio también se altera, como es código libre, se altera en el código del ROS, entonces ha habido una librería en MATLAB pero es directamente instalada en Ubuntu que permite que si se hace algún cambio se pueda hacer. Eso lo explica ahí en el MathWorks, le explica esa parte. Ah, usted me dice para que se pueda guardar un nuevo entorno, ¿a eso se refiere? Ajá. Ah, ya. Eso explica ahí justo en cómo hacer la conexión de MATLAB con el ROS. Ahí explica eso ahí mismo está en la de ayudas del MATLAB. Ah, ya. Bueno, con razón es que algunos sí pueden y otros no pueden, porque a lo mejor al rato de instalar ya se instaló completito, ¿no? Todo.
Entonces, a ver, bueno, yo creo que la opción del robotino no es dable en este caso porque no podemos construir el entorno. Y como dice el señor Tenorio, no sé si le... Señor Tenorio, ¿nos puede compartir la información que me acaban de indicar, más sobre todo en dónde está para que sus compañeros puedan hacer el procedimiento, los que no pueden, o los que cierran el yo creo que es para que se mantenga el entorno último utilizado como arranque en la máquina virtual, ¿no es cierto? Sí, ya le comparto, pero dice que hay que instalar dentro de la máquina virtual, es más. A ver, ya está habilitado para compartir. Ya le comparto. Para que las personas que son como más de la mitad puedan instalar esta librería y que ya el entorno del gazebo pueda abrirse normalmente después de cerrarse, ¿no? O sea, después de cerrar la máquina virtual, pueda yo abrir el último entorno editado. Y entonces así podríamos llevar a cabo la práctica la próxima semana. Si ustedes editan el entorno el martes y lo dejan prendido a la computadora hasta el miércoles, pues eso sería la única solución que yo le veo. Inge, no sé si se puede ver. Sí. Ya. Esta es la realizar la cosimulación entre Simulín y Gazebo. Entonces, aquí dice que hay que este pack Gazebo plugin es el que tiene que estar instalado en la máquina virtual, o sea, copiado en el equipo de Linux. Pero parece que tener instalado el MATLAB dentro de la máquina virtual. Y no sé cuánto se demore o cómo será eso. Porque hay que instalar, en Linux no sé cómo instalar el malware por código. Y ahí hay que hacer todo esto. Todo es por código, hay que hacer dentro del SSMD que sabe. Pero, a ver, no debe ser de instalar el malware dentro de la máquina virtual, porque se supone que si tengo máquina virtual es porque no quiero instalar, o sea, porque no tengo Ubuntu. Pero lo que sí puedo hacer es abrir el CMD de la máquina virtual y correr esos comandos, sí. Para que de alguna forma se instale algún tipo de librería que necesita el Ubuntu para que el MATLAB corra bien. Creo que están todos los comandos que hay que cambiar. En cambio, en el MATLAB, que hay que entrar y poner la DM, la S, el 2. Para tener la conexión. Ah, ya. Ok. Entonces, ¿el título cómo se llama para ver, para todos buscarle? Dice realizar cosimulación entre Simulink y Gazebo. Ah, es que es el uno. Claro, es que estamos programando en script, no en Simulink, por eso es que no hemos hecho esto. Pero. Verán, lo que pasa es que les cuento que. Bueno, primero no hace falta instalar el MATLAB dentro del Ubuntu. Lo que sí podría hacer es que falta algún comando, alguna librería que enlaza la comunicación entre los dos, pero esto sería el problema cuando hay problemas de comunicación entre el MATLAB y el ROS. Porque en un video explicaba que decía que el
cuando no está instalado todo el plugin completo, dice que a veces hace la conexión, o la conexión es muy lenta, o a veces la conexión se pierde. Bueno, eso sí puede ser, claro. Eso decía en un video en YouTube que estaba. Porque intenté instalar este paquete Gazebo plugin, pero me perdí en algunas partes. Ya toca utilizar con lo que quiere el compañero códigos de Linux, como antes era el DOS y los Xerox. Claro, es o sea, en el Gazebo, en la máquina virtual tenemos el CMD y ahí tenemos que ingresar los comandos de Linux. Bueno, ¿cómo podríamos solucionar el problema? Gracias, señor Tenorio. Vamos a tomar en cuenta estas consideraciones. Podría ser que una de estas librerías se necesiten para que el MATLAB pueda comunicarse con el Gazebo de una forma correcta, porque para comunicarle con el Simulink sí hay que hacer pasos adicionales, y me imagino que eso es lo que también ayuda y soporta a la comunicación entre el Gazebo y entre el ROS y el MATLAB. Entonces, no sé si todos pueden, por favor, seguir los pasos de la cosimulación de Simulink con el ROS. A ver qué tal les va. ¿Ya? Y lo que les podría decir es que, bueno, es más fácil utilizar el ROS ya instalado en Windows. Claro, es más fácil utilizarlo, pero instalarlo parece una misión imposible porque utiliza demasiados recursos del sistema. Les cuento que yo hice eso, pero la computadora se llenó el disco duro. Está ahorita completamente, el disco duro de mi computadora, por ese motivo, está completamente lleno. Y porque necesita muchísimos recursos. Miren, ya les voy a mostrar para que vean que no les miento. Miren cómo está. El disco C está al borde de morir. Y ustedes saben que también del disco duro toma una parte de espacio, no solo la memoria RAM, o sea, para que el sistema operativo corra, no solamente toma la memoria RAM, que es el espacio donde corren los programas, ¿no? Es decir, no, el sistema operativo no solamente toma espacio de la memoria RAM para correr, sino que también toma espacio del disco duro también, es una parte del disco duro. Entonces, sí se ve afectado cuando abrimos la máquina virtual y no hay espacio en disco duro, también se ve afectado eso. Sí, es más, ahorita estoy teniendo problemas también con el ROS, que a veces funciona perfecto y a veces también se queda colgado, así como les pasa a ustedes cuando me comparten en el Zoom el ROS. Entonces también se cuelga y, o sea, es debido a que utiliza demasiados recursos del sistema. Y encima yo le instalé para Windows. Entonces necesitaba un montón de programas, un montón de recursos, y al final también corría medio lento. Y como sabía que ustedes no iban a hacer ese procedimiento, que a mí me tardó muchísimo tiempo porque es bastante complicado la instalación, por eso decidí hacerlo con máquina virtual. Pero ya veo que tampoco me dio buenos resultados porque es una máquina virtual inestable, que no les permite guardar los entornos, o a veces falla en la comunicación, o a veces también se pone muy lento, ¿no?, en la simulación. Eso me di cuenta cuando hicimos la práctica con ustedes. Por más computadora Core i7 que tengo, no sé ni de qué generación es, pero por más buena computadora, también se cuelga. Y como les digo, todo sistema operativo, sea de máquina virtual, yo creo que cualquier sistema operativo, cualquiera, no solamente utiliza la memoria RAM, así tengamos 8 GB en memoria, no solo utiliza la memoria RAM, sino también utiliza un espacio de disco para poder correr en ese momento. Entonces, ahí sí vienen los inconvenientes.
Y entonces no sé qué solución dar en este momento. Yo les propongo eso. O sea, para la próxima semana, que el martes en la tarde, pues se pongan a hacer un laberinto no tan difícil, obviamente, con un entorno que ya esté, sea el gazebo office o el gazebo home, ¿ya? Le dejen prendida la computadora y pues del miércoles a las 7 de la mañana madrugamos a hacer la práctica. A ver qué tal nos va. Porque sí son bastantitas las personas que no han podido, que no han podido guardar el laberinto. Y claro, y las personas que sí han podido guardar el laberinto, con ellas no habría ningún inconveniente, pues. ¿Ya? Que por lo que veo son bastantitos, son. ¿Qué dicen? Digan algo. Por mi parte estaría bien. Claro, o sea, son 15 de 22, o sea, 7 personas nomás pueden hacerlo. Ya, entonces, para mí esa sería la única solución, porque no le veo otra, no le veo otra en realidad. Y también durante esta semana a ver si pueden instalar esos comandos que pide en ese archivo de ayuda del MathWorks, para ver si mejora también el rendimiento de la máquina, ¿sí? No se olviden, ¿cómo se llamaba el archivo de ayuda? Era cosimulación con Simulink, ¿no es cierto? ¿Así se llamaba? Señor Tenorio, ¿así se llamaba? Sí, que se llama realizar cosimulación entre Simulink y Gaseo. Ok. Entonces, para hacer eso, por favor, el día martes de la semana que viene, bueno, entre semana ustedes ya instalan todo lo que dice la ayuda del archivo, de la cosimulación de Simulink en Gaseo. Y luego, para el día martes, en la tarde, se ponen a editar el entorno de cualquiera de los que están ahí ya generados y solamente crean más paredes dentro de los cuartos. Sí, dentro de los home, de las casas, o del office podría ser. Y le dejan ahí para el día miércoles, en la mañana a las 7, hacer la práctica. ¿Ya? Eso sería todo, porque si no todos van a acceder el día de hoy, no podría realizar. ¿Ya? Y entonces, eso sería todo por hoy. Y yo he estado grabando ahorita que me doy cuenta. La grabación se ha detenido. ¿Qué grabé si no hicimos nada? Bueno, entonces, quedemos así para la próxima semana hacer la práctica. Al menos que hagamos esta práctica y ya las otras podríamos solo, no sé, analizarles, aunque no podamos probarles, qué sé yo. Sí. Y espero que puedan solventar los problemas. Y eso sería todo. Y a las 8 tienen la prueba. Les puse un poquito más de tiempo porque está un poquito más larguita la prueba. Que les vaya bien en la prueba. Gracias, Inge. Hasta luego. Gracias, Inge. Hasta luego. Muchas gracias, Inge. Hasta luego, Inge. Hasta luego, que les vaya bien en la pruebita.